Okay, vamos a ver este trade. Si miren el dollar CAD, dos cosas que vemos. Uno, miren la tendencia aquí que rompió esta tendencia bajista. Ha ido lateral y cuando fue lateral formó este banderín. Okay. Si vemos aquí, voy a dibujar el banderín. Y sobre estos altos, right? Mira cómo está rompiendo, perdón, okay. Está haciendo un breakout de este banderín. Podría haber una movida bien grande, masiva hacia la alza, que especialmente que si sube el dólar canadiense, baja el dólar americano, sube y el canadiense baja, okay. Muchas veces es porque el petróleo está bajando, ¿verdad? Porque el petróleo afecta al dólar canadiense, así que va a bajar el dólar canadiense y fortalece el dólar. Así que esto es lo que yo puedo ver aquí, y cuando baja el petróleo tiende a bajar la bolsa. Y estamos viendo, si voy aquí a stock charts, okay, y miro lo que hizo el Dow Jones hoy. Okay, voy a ponerlo más cerca para que miren las velas. Okay, miren cómo dejó un fuerte patrón bajista hoy, right? Un shooting star, una vela fuerte que significa bajista, right? Con una mecha larga, poquito cuerpo, señal bajista. QQQ, que es el otro índice de la bolsa, dejó casi idéntico después de romper nuevos altos. Así que no rompió con fuerza. QQQ, SPY, lo mismo, ¿no? Estamos viendo, así que petróleo puede estar yendo a la baja y esto mandaría dollar CAD alcista y rompiendo este banderín. Ahora, ¿a dónde pueden poner el stop loss? Obviamente el lugar ideal siempre es abajo del último bajo, que es aquí, pero este dejaría un stop sumamente grande si lo ponen allí. Estamos hablando que 300 pips, así que pero ese es el ideal, right? Siempre pasaron las reglas del último bajo, pero si lo ponen, yo diría abajo de la última vela, okay, sería el otro lugar con menos riesgo. Y siempre buscando el riesgo contra ganancia, estamos hablando que de 80 pips en riesgo, pero esto tiene un potencial de correr inmensamente, right? Si esto rompe, este podría ser un trade que lo podrían dejar hasta meses correr. Porque yo creo que puede ir a buscar altos aquí. No me sorprendería si va a buscar este alto después, pero mínimo quieren buscar 2 a 1 si ponen 80 pips en riesgo para ganar 100. Así que un stop loss considerable, estamos hablando de 1.30.17 aquí. Y esto fácil puede ganar más de 100 pips. Yo diría unos 200 pips. No es tan fuera de lo común, son $2,000 con un lote standard. Me gusta bastante este dollar CAD. Igual estamos en el euro dólar. Estamos en el stop loss, tiene que estar abajo de este bear trap candle. Todavía estamos en este patrón que vimos en el semanal. Voy a borrar estas líneas. Ok. Si vemos aquí en el semanal gráfico cómo rompió esta, voy a dibujarlo abajo de este bajo, perdón, esta línea de tendencia, ajustarla un poquito, perdón, ahí mira cómo rompió esa línea de tendencia. En el diario también rompió. Obviamente, normal que vaya lateral, pero yo miro este, especialmente este bear trap. Aquí hizo un doji. Yo creo que va a continuar su movida bajista. Otro par que estoy viendo, dollar yen. Ok. Ok, dólar yen, y cabal hizo lo que estábamos anticipando con una movida hoy alcista. Ok, si miraban en el gráfico semanal,
estaba en un soporte importante ahí, okay, de este piso. Miren en el pasado cómo era un piso soporte. Si lo bajan al diario, vieron cómo empezó a formar velas. Ahí hizo un martillo invertido. De ahí, aquí hizo el doji. Una vez rompió el alto de este doji, hubiera sido un buen punto de entrada. Regresarlo al promedio, que estás hablando, si entraste en el rompimiento del alto a hoy, son 200 pips en este fuerte support. Okay, pero me gusta Dollar Cat haciendo el breakout candle este y el euro dólar a la baja, son los dos trades que me gustan. Éxitos y nos vemos.